Gracias a la Ley 2061, que establece la creación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC, las autoridades, invitados y el personal ejecutivo de esta importante institución festejó su 13º aniversario al servicio del país, destacando algunos logros en el campo sanitario como la erradicación de la fiebre aftosa. Tenemos casi concluido un catastro, que eso es muy importante para el país. Tenemos más de 27.000 productores en el departamento de Santa Cruz, con más de 3 millones de cabezas de animales. Seguimos trabajando en el registro de granjas avícolas, de granjas porcícolas. O sea, es diverso el trabajo. También estamos viendo cómo hacer el programa de erradicación de la brucelosis. Son temas que con el sector privado lo estamos trabajando. Hay que trabajar en un programa, porque brucelosis y tuberculosis son enfermedades que son de una zoonosis que pueden ser transmitidas a los humanos, ¿no? Entonces hay que ir erradicando, viendo los programas para erradicar estas enfermedades del país. El sector ganadero de Santa Cruz se mostró complacido por el trabajo que realiza el SENASAC y pidió a las autoridades institucionalizarlo y fortalecerlo económicamente, de forma que se ejecuten los programas sanitarios. Estamos, por un lado, contentos por la actividad que venimos desarrollando desde hace 2 años con el SENASAC en forma coordinada, cosa que no sucedía en otras gestiones, pero le hemos dicho que deseamos 2 cosas. Que para el SENASAC, dada la importancia de la actividad de esta institución o de este programa, se le asigne un presupuesto fijo de parte del TGN para que ellos puedan desarrollar proyectos sólidos, que no estén dependiendo de aportes o de situaciones que no permiten que esto continúe con la actividad que deben realizar. Queremos también la institucionalización del SENASAC para que podamos tener profesionales a largo plazo que puedan desarrollar programas no solo en papel, sino ejecutarlos también para poder tener mejores resultados. Eso queremos del SENASAC.